Hola a todos, saludos, me llamo Mar Marcos, soy profesora de Historia de Roma en la Universidad de Cantabria y mi especialidad es la historia de las religiones del mundo antiguo, especialmente la historia del cristianismo y el conflicto religioso de la antigüedad. Esto es, los problemas sobre los que trabajo tienen que ver con la transformación del ambiente religioso del Imperio Romano, como del politeísmo, de un mundo en el que convivían muchos dioses secularmente durante muchos siglos de historia, cómo se pasó de esa situación de convivencia religiosa y de pluralidad a una situación de monopolio religioso después de la conversión de Constantino y el triunfo del cristianismo. Es este el tema sobre el que me han pedido hablar en esta universidad. He aceptado con mucho gusto la invitación y voy a dedicar aproximadamente una hora, espero que un poco menos para no aburrirles mucho, a tratar de hacer un mapa general de cómo eran las religiones del Imperio Romano antes del siglo IV, y cuáles fueron los cambios más importantes que produjo la irrupción del cristianismo, la difusión del cristianismo por el Imperio Romano y muy particularmente los cambios de época del emperador Constantino en adelante, cuando el cristianismo pasó de ser una religión que no tenía estatus y que episódicamente era una religión perseguida, a convertirse primero en una religión más del Imperio Romano y después en la religión hegemónica. Para ello me voy a ayudar de un PowerPoint que tiene textos e imágenes y que va a hacer esta conferencia más grata. Voy a compartir el PowerPoint entonces. Comienzo mi conferencia con un texto, esto es lo que nos gusta mucho a los historiadores, los textos, con un fragmento de Cicerón, un escritor muy conocido y un político y un hombre de primera, de gran prominencia del siglo I a.C., de la obra sobre la naturaleza de los dioses, de Natura Deorum. En este fragmento, Cicerón habla de uno de los episodios más trágicos de la Segunda Guerra Púnica, que fue el enfrentamiento de los ejércitos de Aníbal con los romanos en el centro norte de Italia, en la batalla del lago Trasimeno. Y como vamos a ver aquí, en esta batalla murió el cónsul y murieron también muchos de los soldados legionarios, y Cicerón considera que esta derrota, que quedó muy marcada en la memoria de los romanos, se debió a la falta de religiosidad del cónsul Flaminio. Y he escogido este texto para que veamos lo importante que era para los romanos la religión. Escribe Cicerón: Celio escribe que Cayo Flaminio, tras haber descuidado los deberes de la religión, cayó en la batalla del lago Trasimeno, en la que se infligió al Estado romano una tan grande herida. Esa es la presencia de Aníbal en el norte de Italia con sus tropas y la ocupación prácticamente de la península itálica hasta que acaba con la batalla de Zama en el norte de África. El destino de estos hombres puede muy bien servirnos para indicar que el esplendor de la república se debía al mando de aquellos que obedecían a los dictados de la religión. Y si queremos comparar nuestras características nacionales con las de los pueblos extranjeros, veremos que, mientras que en otros aspectos somos solo iguales o incluso inferiores a los otros, sin embargo, en la religión, es decir, en la reverencia que damos a los dioses, somos muy superiores. Esta es la idea que tenía Cicerón de los romanos, de un pueblo profundamente religioso. Era la convicción que tenían las autoridades romanas y la memoria de los romanos de que la grandeza de Roma se debía a los dioses, es decir,
a, como vamos a ver enseguida, ahora mismo, a un pacto que Roma tenía con sus dioses y que habían hecho gloriosa a este estado, a esta república. Les muestro este bajorrelieve, esta imagen, que es, digamos, el contrapunto visual del el texto de Cicerón. Aquí tenemos representada a la diosa Roma con forma de mujer, como en la antigüedad romana se representaban a las ciudades y a las provincias, que porta en la mano, bueno, una Roma guerrera, ese espíritu guerrero, esa misión guerrera de conquistar a los otros pueblos, es el designio que Roma considera que los dioses le han puesto para ella. Está, por ejemplo, en la obra de Virgilio, en la Eneida de Virgilio, esta misión del Imperio Romano de expandirse y de dominar, reinar sobre otros pueblos. Y aquí vemos entonces a Roma, que porta en sus manos la victoria. Y enfrente de Roma tenemos un ara, un altar para los sacrificios con ofrendas dedicadas a los dioses. Vemos muy bien entonces esta simbiosis entre esta victoria romana y la unión con sus dioses. He puesto aquí cultus deorum, es decir, esta religión, tal y como lo define Cicerón, que se basa en un acuerdo entre las partes. Do ut des, te doy para que me des. Los romanos eran un pueblo muy práctico y consideraban, también incluso en la religión, que para conseguir algo con los dioses, uno debía darles lo que merecían, en este caso el culto debido, muy ritual, y a cambio los dioses darían a los individuos o a la comunidad de la civitas, de los ciudadanos, el destino que estos merecían o que estos solicitaban. Por tanto, la religión romana se basa, como digo, en este acuerdo que está sellado entre el Estado y sus dioses. Es una religión cívica, una religión que está inscrita en la misma estructura del Estado romano. En la primera parte de la conferencia voy a hacer unas pinceladas sobre cómo era la religión romana o las religiones romanas durante el imperio, y en la segunda parte hablaré, como anunciaba, de los cambios que introdujo el cristianismo a partir de la época de Constantino. Un mundo lleno de dioses, este es el título de un libro de un autor británico, Keith Hopkins, Un mundo lleno de dioses. Aquí tenemos puesto una imagen, el extraño triunfo o el triunfo muy inesperado del cristianismo. En este libro, que es un libro que es un poco como de broma, lo que hace el autor es tratar de explicar por qué, qué ocurrió, cómo fue posible que el cristianismo acabara con los dioses del politeísmo. Invito a la lectura del libro, que creo que no está traducido al castellano, por lo menos que yo sepa. En esta primera aproximación les voy a explicar cómo practicaban los romanos su religión. La practicaban a distintos niveles. La religión romana es una religión inclusivista. Después vamos a ver un resumen de estas características, que quiere decir que los romanos tienen los dioses del Estado, sus propios dioses, en gran medida los dioses que están como traducidos de los dioses griegos, más otros muchos más dioses que no son los del panteón romano, y unos cuantos dioses más que van entrando a formar parte de ese panteón por una especie de una asimilación de otros cultos. Los romanos practicaban la religión a varios niveles, y aquí he puesto una relación de esos niveles de praxis. En Roma existen las religiones cívicas, o la religión cívica, que es la religión del Estado romano. La religión del Estado romano no era elegible, no se puede escoger. Aquí todo ciudadano romano debía cumplir con los ritos que eran propios de la religión del Estado romano, le gustaran o no le gustaran, creyeran sus dioses o no creyeran. Pero la religión cívica, la religión del Estado, se practica en la ciudad de Roma. Y por tanto, muchos individuos que vivían bajo el paraguas de Roma o, es decir, muchos ciudadanos, y desde luego quien no era ciudadano romano, no practicaba esta religión. La religión cívica
pide poco. No es una religión que entre dentro de los corazones a indagar si uno cree o no cree en esos dioses, sino que se exige sobre todo de las autoridades romanas, de los gobernantes, de los magistrados romanos, que cumpla con los ritos religiosos debidos para la salvación del Estado. Y aquellos ciudadanos que se encuentren en ese momento cerca del lugar donde se hace el rito deben también pues observarlo y participar en él, aunque de una manera muy pasiva, con todo el respeto. Además de esta religión del Estado romano, dentro del Imperio Romano había una gran variedad de lo que llamaríamos, lo que, ¿no?, podemos llamar muy bien las religiones étnicas. Estas religiones étnicas son las religiones de las comunidades, de los pueblos, de las naciones, que Roma fue incorporando paulatinamente al imperio y que en una, Roma no tenía política religiosa. Yo iba a decir en la política religiosa de Roma, pero Roma no tenía política religiosa. Y digo, entonces en la estructura del control del poder romano no estaba exterminar ni hacer desaparecer las creencias de otros de los pueblos que Roma incorpora. Esta política de integración religiosa fue muy favorable para los romanos. ¿Por qué? Pues porque hizo que las poblaciones integradas se sintieran mejor dentro de Roma, pudiendo tener sus propias creencias. Los romanos, como los griegos, creían que las creencias religiosas formaban parte de las características de una nación, como era la lengua, como era la costumbre, como era el derecho. La religión también formaba parte de ello. Por tanto, una persona ciudadana de Roma que hubiera nacido, por ejemplo, en Cantabria, como es mi caso, luego vamos a ver una divinidad cántabra étnica que les voy a presentar aquí, muy poco conocida para casi todo el mundo porque era solamente de un pequeño valle de Cantabria, pues estos ciudadanos incorporados al imperio, o estas poblaciones, no todo el mundo era ciudadano al principio, conservan sus propias creencias que son perfectamente compatibles con las religiones cívicas. Además de ello, en todas las sociedades de la antigüedad tenían unas divinidades que eran propias de la familia. Ahora, luego vamos a ver unos pocos de estos dioses de la familia. En el caso de Roma, se le rinde culto en un espacio de la domus, de la casa, que suele estar en el atrio, en el cual se instalan una serie de representaciones, de imágenes de los dioses familiares, de los lares, que son dioses de los antepasados, de las penates, de los dioses en general del hogar, dioses que protegen a la familia, que protegen la despensa, etc., y que eran objeto de un culto familiar presidido por el pater familias y que bueno, recibían cada día un honor por parte de la familia. Además de ello, había otros dioses que eran propios de la profesión que uno desempeñaba, dioses para los panaderos, dioses para los gladiadores y también dioses propios de las aficiones. Después le voy a presentar uno de estos dioses profesionales o de la afición de las personas y que por tanto también estaba incorporado al menú de creencias de un romano normal. Estos cultos que acabo de mencionar aquí no son elegibles, son los que nos tocan a los romanos por ser ciudadanos, por haber nacido en un determinado lugar, por desempeñar una determinada profesión o pertenecer a una familia. Pero también en Roma circulaban una serie de cultos que uno podía elegir y fundamentalmente es lo que nosotros llamamos los cultos mistéricos o los cultos orientales, que eran importados, que con el paso del tiempo se convirtieron en cultos que son rutinarios de la sociedad romana. Por ejemplo, el culto de la diosa Cibeles, que llegó muy pronto a Roma en la época republicana, que era una divinidad que venía de Anatolia. El culto de Isis, la diosa egipcia, la que más conoce todo el mundo. O otros cultos, como el culto a la diosa Demeter, que venía de el Ática, y son todos ellos cultos que se caracterizan por una fuerte implicación sentimental, tienen rituales muy vistosos,
también, bueno, renacimiento, promesas de un renacimiento en lo eterno, que se ve muy bien en el culto de Isis o se ve también en el culto de Demeter, y que suelen ser cultos abiertos a mujeres, a esclavos, es decir, a grupos de población que la religión romana, en esto poco inclusiva desde el punto de vista social, es una religión muy masculina, pues estos grupos de población o estos grupos sociales que estaban excluidos de la religión cívica romana. También uno podía heredar cultos, es decir, que a veces, pues no sé, si uno compraba una propiedad en la cual tenía dentro un bosque sagrado, pues el bosque sagrado era de su cuidado, tenía una fuente con ninfas que recibía también culto, pues era algo que debía cuidar y que debía proteger. Y finalmente, en el último nivel, en la última escala, pero bueno, es last but not least, no porque sea menos importante, una amalgama de prácticas religiosas que tienen que ver con la magia, con la astrología, con la adivinación. Bueno, nosotros decimos que los romanos eran personas muy, muy como se dice, que tienen muchas supersticiones, muy supersticiosos, pero en realidad esto es un concepto que tenemos nosotros moderno de lo que era la superstición. La superstición en la antigüedad, es el término supersticio no significa lo que significa hoy. Supersticio significa, entre otras cosas, un apego excesivo a un culto. Por ejemplo, las mujeres eran particularmente supersticiosas porque se aferraban con una gran pasión a los cultos, mientras que los romanos esperaban que el culto tuviera esa serenidad, esa distancia, me refiero al culto oficial, que se esperaba de un ciudadano que cumple con unos ritos de una manera, vamos a decir, civilizada. Y mientras que las mujeres tenían una especie de excesiva pasión en los cultos. Eso es una afección de supersticio. Decía entonces que estas prácticas, que nosotros consideramos hoy supersticiosas, en el mundo romano eran terriblemente, extremadamente comunes y verdaderamente todo el mundo creía en la magia, paganos y cristianos. La astrología era también un medio de conocer el futuro, de cerciorarse de lo que iba a pasar, es decir, de cumplir con ese anhelo tan humano de saber qué es lo que nos va a suceder, y la adivinación era también una práctica común. Había prácticas adivinatorias que eran oficiales, es decir, algunos sacerdotes romanos, como los augures o los arúspices, se dedicaban a la adivinación mediante distintas técnicas, y después se utilizaban los matemáticos, que eran adivinos también, y que bueno, la gente consultaba con mucha frecuencia. Todos los niños nacían en Roma, rápidamente se les hacía un horóscopo, y pues, todos los grandes personajes, los emperadores romanos, pues todo su nacimiento y su muerte estaban acompañados de diversos signos, de sueños, de visiones, que había personas que eran capaces de interpretar. Por tanto, un mundo lleno de dioses, como tituló Hopkins su libro, un mundo en el que rutinariamente, diariamente, las personas en Roma estaban rodeadas de estos dioses a los que rendían culto, bien de manera porque los habían elegido o bien porque les venía simplemente impuesto por el lugar donde habían nacido, la familia, o que formaban parte de los mecanismos del Estado romano. Veamos unas pocas imágenes sobre esto. Aquí, por ejemplo, bueno, esto ilustra la religión cívica. Tenemos una imagen del emperador Augusto, representado como joven. Augusto es el emperador del cambio de era, el primero de los emperadores romanos. Era bastante presumido y se quería representar casi siempre joven. Y aquí aparece representado como pontífice máximo, el pontífex con esta toga y con la cabeza velada, que era como se hacían en Roma los sacrificios. En Roma los sacerdotes a menudo eran los propios, bueno, los emperadores siempre, desde Augusto en adelante, fueron los responsables máximos de la religión romana, pero los colegios sacerdotales estaban formados por magistrados, es decir, que existe una relación muy, muy estrecha entre la religión y la política, que nosotros hemos heredado a lo largo
de la historia de Europa. En muy pocos países hoy que sean laicos, e incluso aquellos que se declaran laicos, como en nuestra España, pues en realidad tienen un apego muy fuerte a alguna iglesia o a algún sistema religioso particular. Pues aquí vemos entonces al primer emperador vestido como pontífice máximo, y aquí vemos al emperador Marco Aurelio, que es un emperador, el emperador filósofo, el autor de las Meditaciones del siglo II después de Cristo, que aparece representado con la cabeza también velada, vemos aquí, con una especie de velo por encima, en señal de reverencia, y en el momento de un sacrificio, vemos aquí también al toro, y este, el sacrificulus, que es la persona que va a hacer el sacrificio con este hacha sacrificial. Vemos que detrás hay un templo, porque en Roma, en el mundo romano, el culto a los dioses se hace fuera de los templos, y los altares, el ara, como el ara pacis en Roma, que es donde se hacen los sacrificios, que es el elemento central de la religión romana, no está dentro del templo. Dentro del templo están los dioses. Por eso, cuando los romanos criticaban a los cristianos por muchas cosas, una de ellas era porque habían llevado el culto dentro de los espacios, dentro de las iglesias, dentro de los espacios sagrados. Y lo entendían como un ocultamiento, como que había cosas raras, magia, cosas extrañas que se hacían ocultamente. Y decían, ¿por qué vosotros no hacéis como nosotros los sacrificios al aire libre para que se os vea? ¿No? En estas cosas hay diferencias entre el paganismo y el cristianismo, pero las semejanzas entre los dos sistemas religiosos son mayores que las diferencias, como vamos a ver. Y aquí tenemos una imagen de una de las viñetas de la columna trajana de Roma. La columna trajana está en los foros imperiales y es un monumento que el emperador Trajano, a principios del siglo II, construyó para conmemorar sus victorias sobre los dacios, que eran tribus al otro lado del río Danubio. Y la guerra contra los dacios, la provincia de Dacia, es actualmente Rumanía, pues la guerra está contada como en un cómic con distintas escenas, y aquí he escogido esta escena porque aquí está representado el emperador Trajano, que tiene la cara un poco machacada, pero se le reconoce muy bien el retrato de Trajano, que era un emperador hispano. Aquí está el emperador haciendo un sacrificio en el campamento, le vemos aquí, dentro del campamento. Y aquí vemos cómo se transporta, cómo son llevados el toro, y vemos de nuevo el sacrificador con su hacha, el toro, el carnero y la cerda, que son conducidos al sacrificio. Y los vemos engalanados con estas decoraciones, por ejemplo, también en las cervices, que se llaman las ínfula, que era la decoración que llevaban los animales para el sacrificio. Tenemos, bueno, ahora espero que ya vistas estas imágenes, cuando vayan a un museo observen, porque hay muchas, muchas representaciones en el arte romano de ceremonias religiosas, particularmente de sacrificios. Por tanto, esto es en el contexto del ejército, donde cada día se hacía también un sacrificio. En realidad, los romanos, cada acto que hacían político iba precedido de un acto religioso. Sobre todo cuando había que tomar grandes decisiones, como por ejemplo hacer una guerra, siempre se consultaban los sacerdotes y los cónsules, que actuaban como tales, consultaban las entrañas de los animales, o se hacía una consulta, algún signo particular para ver si los... había númina que eran propicios o no. En estas ceremonias, los ciudadanos romanos asisten como espectadores y deben mostrarse piadosos, en el sentido de que deben ser respetuosos, no deben nunca interferir, y deben permitir que la ceremonia se desarrolle como debe ser, porque cualquier ceremonia que se interrumpa debe repetirse completamente, pero no son agentes y son espectadores. Donde participa más la población es en el banquete sacrificial, que al final del sacrificio
se cocinaban una buena parte de la carne de los animales y servía como una fiesta para los asistentes. Pero, como he dicho ya antes, la religión cívica se hace sobre todo en Roma o allí donde están los ciudadanos romanos, los magistrados romanos, los cónsules, o como en este caso el emperador, que está ya en territorio de los dacios y hace estos sacrificios con la presencia y la asistencia del ejército. Es este tipo de praxis sacrificial la que garantiza que verdaderamente Roma está cumpliendo con sus deberes y por tanto saldrá victoriosa en una guerra. El segundo nivel de praxis religiosa en este mundo de muchos dioses son las religiones étnicas. Y aquí he elegido, bueno, había muchísimos dioses étnicos. Bueno, cada valle, cada pueblo casi tenía en la antigüedad sus propias divinidades, que tenían que ver muchas de ellas con la naturaleza, con los fenómenos de la naturaleza, pero había divinidades más o menos sofisticadas que tenían que ver con el comercio, con las mujeres, con los alumbramientos, etcétera. Cada pueblo con sus propias divinidades. Aquí he escogido una divinidad étnica de los cántabros, digo porque donde yo soy, y esta es la imagen que he escogido, es la invitación a una conferencia en el museo, en el MUPAC, en el Museo de Arqueología de Prehistoria de Cantabria, con el título, un área especialmente ilustrativa, la de Cabunia Aeginus. Estoy segura de que nadie, ninguna persona que escuche esta conferencia sabe quién es este dios, si no es que es alguien de Cantabria. Pues esto es una divinidad étnica y este ara que se encuentra aquí es una ara votiva, es un altar que está dedicado a, se puede leer bien aunque tiene el ara está dañada, Cabunia Aegino, al dios, a este dios que tiene este nombre, que se parece el nombre un poco a una comarca de Cántabra que se llama Cabuérniga, pero no, realmente no sé si esto tiene alguna relación o no puede tenerlo. Ha aparecido en Peña Amaya, está al sur de Cantabria, en el límite entre el territorio de los cántabros antiguo y la zona de la meseta controlada por los romanos. Como podemos ver aquí, la inscripción está en latín, porque los cántabros no tienen cultura escrita y ya hay una asimilación muy grande. Este personaje, esta persona que lo ha dedicado, es alguien que siente devoción por el dios de su zona, pero lo hace con letras y la lengua romana y también, si viéramos toda la inscripción, veríamos que son las fórmulas romanas. Es decir, que se produce muy pronto en un proceso que se llamaba antes la romanización, ahora es un proceso más de asimilación, se llama así, y de transformación, cómo los cultos locales se funden, se fusionan con los cultos romanos y es un factor de integración, de acomodación de lo religioso en la estructura política del imperio. Aquí vemos uno de estos dioses de la profesión. En realidad no es un dios de una profesión, este es un dios de la afición de alguien. Este es el dios Hermes. Los dioses de la antigüedad son, bueno, Hermes atándose la sandalia, puesto copia romana de un original griego del Museo del Louvre. Hermes en Roma es el dios Mercurio. Y los dioses greco-romanos son multifuncionales, cada uno de ellos hace varias funciones. Entonces, el caso de Hermes es así. Hermes es el mensajero de los dioses, que lleva unas alas en los pies, que este no tiene. Es también el dios de los comerciantes, el dios de los ladrones, el dios de las encrucijadas y también es el dios de la palestra, del gimnasio. Es decir, cuando uno iba al gimnasio en la antigüedad, tenía una estatua de Hermes y le rendía culto. Y aquí lo vemos con este cuerpazo que tiene el dios de ejercitarse en la palestra. Por tanto, uno también hacía un acto de ritual a Hermes cuando iba al gimnasio. Y aquí tenemos una imagen de los dioses de la familia. Este es un larario, una imagen muy conocida que es de una casa, de una domus de planta helenístico romana de Pompeya. Este es el atrio de la domus. Y aquí tenemos este pequeño altar
en el cual se colocaban los dioses, había imágenes de los dioses familiares, de los dioses de los antepasados, que he mencionado antes, que estas estatuillas a las que se hacía un sacrificio incruento, es decir, un poco de unas libaciones y también una quema de hierbas, se hacía en la casa para rendir culto a estas divinidades protectoras de la familia. Pues estas son las divinidades con las que se entraba en contacto los niños nada más nacer. Es decir, que este ambiente religioso de piedad diaria en las casas romanas van permeando también la educación desde el primer momento. Y aquí solo una imagen de las muchas imágenes que tenemos también de estos cultos orientales importados a Occidente y que al final se acabaron convirtiendo también, ya en la época del Imperio Romano, como una más de las religiones del Imperio, aunque no formaban parte de las religiones cívicas romanas. Esta es una pintura que procede de Pompeya, del templo de Isis, en la ciudad de Pompeya, en el que está representado un devoto de Isis que está haciendo un sacrificio delante de esta especie de betilo, de este templecito, que alberga el sarcófago de Osiris. El culto de Isis estuvo muy difundido en el Mediterráneo y es un culto muy abierto. Las mujeres participan mucho, también está abierto a los esclavos, lo cual no ocurría en la sociedad romana, donde los esclavos no participaban de la religión romana. Las mujeres participaban poco y no eran apenas sacerdotisas, solo había un colegio, que todos sabemos, eran las vírgenes vestales, pero ellas son más espectadoras todavía que los hombres de la religión, mientras que la religión de Isis era una religión muy sentimental, una religión pasional y que prometía también un proceso de renacimiento, mientras que la religión romana, con respecto al más allá, no tenía los principios muy claros, pero desde luego nada semejante a las promesas de liberación, de felicidad, que están, por ejemplo, presentes en el cristianismo. Y antes hablaba de cultos heredados. Bueno, esta imagen que les muestro aquí con el texto que ahora vamos a leer no es exactamente un culto heredado, pero es un culto que uno podría haber heredado. Hacen referencia estas dos inscripciones, son muy antiguas, son del siglo III a.C., donde hay muy pocas inscripciones todavía, y están escritas en un latín arcaico. Quien haya estudiado latín verá que la transcripción que he puesto aquí pues no corresponde al latín clásico que estudiamos nosotros en el instituto o en la universidad, y las dos inscripciones cuentan la misma cosa, hablan del culto a un bosque sagrado y las prescripciones y las restricciones del uso de los árboles. Lo vamos a leer y vamos a ver que los romanos eran bastante ecologistas en esto, un poco un milagro, ¿eh? Porque los romanos no eran ni ecologistas ni animalistas, desde luego que no. De hecho, bueno, pues contribuyeron a la devastación, por ejemplo, en el norte de África de muchos bosques y de muchos animales salvajes. Pero bueno, este es un caso de conservación del bosque por motivos religiosos. Que nadie profane este bosque sagrado, ni se lleve en carro o en brazos lo que pertenezca al bosque sagrado, ni lo corte, a no ser en el día en que se haga el sacrificio anual. Ese día se podrá cortarlo sin cometer una acción ilegal, siempre y cuando se utilice para el sacrificio. Si alguno contra estas disposiciones profanara el bosque, que haga expiación ofreciendo un buey a Júpiter y que además pague 300 ases de multa, que los romanos eran muy prácticos y sabían que las multas funcionaban muy, muy bien. La tarea de hacer respetar esta obligación, tanto la expiación como la multa, corresponde al dicator, que era alguien que estaba a cargo de funciones religiosas. Vemos entonces que hay espacios sagrados como este al aire libre que también eran objeto de culto y que todo es compatible en Roma. Los romanos creían también que las fuentes de agua dulce estaban pobladas por ninfas y no debían, por tanto, estropearse, que en el mar habitaban las nereidas, unas divinidades femeninas preciosas que están muchas veces representadas en los mosaicos, así muy voluptuosas, y que viajan por los mares sobre los delfines y los caballitos de mar.
preciosas historias de estas divinidades, que por tanto hay que preservar el agua y hay que preservar estos espacios llenos de divinidad, llenos de energía divina. Finalmente, decía, los romanos eran muy, bueno, creían en la magia, en la capacidad de poder acudir a algunas divinidades, sobre todo divinidades del inframundo, para actuar sobre los vivos, especialmente para conseguir cosas de ellos y para tratar de doblegarlos. Y aquí tenemos una imagen que es un mosaico de Pompeya, en el que aparece, es una imagen de una comedia en el que aparecen algunas mujeres, actores que están disfrazados de mujeres, dos que están haciendo una consulta a una vieja adivina con una copa en la mano. Y en esta imagen que tenemos aquí, esto es una tablilla de maldición. Han aparecido muchísimas de estas tablillas en espacios, en cuevas y particularmente en grutas, en espacios donde hay agua, que se escribían sobre plomo, sobre material blando, se escribía allí el texto de la maldición, se enrollaba y se tiraba a estas grutas, estos lugares que se consideraba que estaban en comunicación con las divinidades del inframundo. Por ejemplo, en la ciudad de Bath, en el Reino Unido, hay un templo dedicado a la diosa Sulis Minerva, que es también esta simbiosis de este nombre local con un nombre romano. Hoy todavía es un balneario en Bath, donde hay un sitio para tomarse el té, ahí, y ahí se ha excavado y ha aparecido en este santuario una gran cantidad de estas tabellae defictionum, tablillas de maldición, donde, pues, por ejemplo, pues, se hace maldición a quien ha robado algo y que lo devuelva, o que sea, bueno, maldiciones, y que estaban dedicadas a la diosa Sulis Minerva. Y esto nos habla, por tanto, de este mundo de creencias que responde a los anhelos más básicos de la naturaleza humana. Y esto no solamente lo hacían los politeístas, sino también los monoteístas cristianos, que creían igualmente en la magia y en la adivinación. Bueno, pues los politeístas tendrían una cesta de las religiones parecida a esta, que os les pongo aquí. Es decir, una cesta, imaginemos lo que nos vamos a un mercado en el Mediterráneo, y porque tenemos muchos, en fin, ganas de practicar religiones varias, y nosotros pondríamos aquí, en esta cesta de los politeístas, pues encontramos un poco de todo. Aquí básicamente muchas verduras y pan, nos falta un poco de carne y pescado, pero tenemos miel, tenemos vino, etc. Y todos estos productos pues conviven perfectamente entre ellos y sirven pues para alimentar con esta riquísima dieta mediterránea de religiones el espíritu de los creyentes. De los creyentes, o vamos a decirlo mejor, de los practicantes de las religiones politeístas del Mediterráneo durante los primeros siglos. ¿Qué ocurrió cuando el cristianismo, y vamos a pasar a la segunda parte de la conferencia, suplantó los cultos politeístas? Pues que las cestas se vacían. Y aquí tenemos las cestas de los dos grandes grupos monoteístas del Mediterráneo de la época imperial. A la derecha, la cesta de los judíos con su menorá, el candelabro de los siete brazos, que simboliza, sabemos, la creación. Aquí tenemos la cesta de los cristianos, que son también monoteístas. Bueno, los cristianos, el cristianismo viene del judaísmo y tiene muchas cosas en común. Al final acabaron siendo enemigos acérrimos, pero vienen de la misma familia. Lo mismo que en las familias, pues las rivalidades internas son más fuertes que con los de fuera, pues eso ocurre entre el cristianismo y el judaísmo. Siendo el cristianismo una rama del judaísmo, al final se convirtió en un perseguidor de judíos, como vamos a ver más tarde, y sobre todo a lo largo del siglo II, cuando el cristianismo sale del territorio de Palestina y empieza a difundirse por el Mediterráneo, hay un clarísimo intento de distanciarse de este padre que era el judaísmo. Bueno, pues
Estas cestas, las cestas de los monoteístas, pues se caracterizan porque solo tienen dentro un producto, que es un único Dios. Y una de las características fundamentales de estos monoteísmos, del judaísmo y del cristianismo, es que son exclusivistas y que para entrar en la cesta tienen que salir todos los demás productos y requieren una conversión, que es algo, un concepto ajeno al mundo greco-romano. Es decir, uno en el mundo romano para introducir un culto más o una divinidad, una devoción en su vida y en su praxis religiosa, no tiene que convertirse a nada, no tiene que rechazar nada, es incorporar algo nuevo. Así es. Y esta es una de las varias diferencias que ahora vamos a ver entre los politeísmos y el cristianismo y el judaísmo. En esta conferencia no voy a hablar del judaísmo, sobre todo porque, primero porque está delimitada en el tiempo y en el espacio, pero también porque el judaísmo en la época imperial romana, bueno, el templo judío se destruyó en el año 70 después de Cristo, eso supuso el fin del judaísmo prácticamente en la tierra de Israel, aunque todavía quedaron judíos. La Segunda Guerra Judía, en la época del emperador Adriano, ya se destruye completamente la Jerusalén judía y ya la diáspora, el exilio, la migración por el Mediterráneo de los judíos es una práctica común, pero los judíos es una religión, aunque existe el proselitismo, no es tan proselitista como el cristianismo y se mantienen comunidades bastante cerradas. Por tanto, digamos, no afectan a la estructura del politeísmo y no son relevantes, tan relevantes como el cristianismo, cuando estudiamos la interacción entre el sistema politeísta y otros sistemas religiosos. Yo aquí me voy a centrar ahora en el cristianismo. El cristianismo nace en Palestina en el siglo I y se expande de una manera muy rápida por todo el Mediterráneo, primero en el Oriente, de hecho las primeras obras cristianas están en griego, y después hacia el Occidente. En el siglo II hay cristianos ya en Roma, hay cristianos en el norte de África, hay cristianos seguramente en Hispania. Podemos decir que en el siglo III el cristianismo ha llegado a los lugares más recónditos del imperio, en las ciudades, en el área rural, mucho menos. El cristianismo es una religión romana, urbana, como eran todas las religiones romanas de la época imperial. He puesto aquí este esquema para que veamos de una manera muy breve, comparando cuáles son las características que distinguen la religión romana, en realidad tendría que utilizar el plural, religiones romanas, de la religión cristiana. Si yo preguntara a alguien qué es la primera característica que distancia una de otras, alguien me diría que una es politeísta y que la otra es monoteísta, un sistema es politeísta y el otro es monoteísta. Es cierto, pero no es esto lo que distingue sobre todo al cristianismo de las religiones romanas. Primero, porque el cristianismo es monoteísta, pero es un monoteísmo un poco light. Ya en la antigüedad, los intelectuales paganos que criticaban a los cristianos decían, bueno, vosotros sois monoteístas, pero no tanto, porque tenéis por lo menos dos dioses de primer nivel, el Padre y el Hijo, Dios y Jesucristo. Y además, una serie de... Poco a poco, por ejemplo, los mártires cristianos se fueron convirtiendo en un objeto de culto y se convirtieron en santos, de manera que eran también como unas divinidades intermedias que se parecían bastante, porque tenían cuerpo y eran representados con sus cuerpos, a los dioses del politeísmo. Por tanto, es cierto que el cristianismo es monoteísta, pero visto por la gente de la época, también tenía una cierta pluralidad de divinidades. La religión romana, ya lo hemos dicho, es una religión inclusiva y el cristianismo es exclusivista. Esto sí que diferencia enormemente al judaísmo y al cristianismo por una parte de las religiones politeístas. Este es exclusivismo de la cesta que hemos visto antes, que es una religión
que no admite la compatibilidad, es incompatible con cualquier otro sistema. La religión romana es una religión ritualista que no tiene un credo tal y como lo entendemos hoy. Es cierto que los romanos creían en cosas, ¿cómo no? Vamos a ver, los romanos creían en sus mitos, creían en sus dioses a distintos niveles. La gente más popular, con menos formación intelectual, eran unas creencias más sencillas, y los intelectuales paganos, politeístas, vamos a llamarlos así, los intelectuales grecorromanos, pues eran muy críticos, muchos de ellos eran muy agnósticos y algunos de ellos eran ateos, a pesar de practicar la religión romana cuando debían hacerlo. El rito es central en el paganismo, y el rito es también muy importante en la religión cristiana, pero la religión cristiana se distingue porque es altamente comprometida y muy sentimental. Es decir, es un apego, es una fidelidad, una adhesión, exacto, esa es la palabra, una potente adhesión a su Dios, con una fidelidad total a ese Dios. En el cristianismo hay una fuerte oposición entre verdad y falsedad, porque el peso de la doctrina es muy fuerte y pronto se gestan los conceptos de ortodoxia y heterodoxia, es decir, un cuerpo de creencias autorizado que es dominante, o se pretende que lo sea, y la heterodoxia es todo aquello que no es acorde con ese tronco de creencias dominante, y por tanto cualquier desviación o heterodoxia debe ser perseguida, mientras que en la religión romana no existe el concepto de ortodoxia. Por tanto, no hay, digamos, una persecución por motivos de creencias. La religión romana no es invasiva con el individuo, no entra dentro de los corazones de las personas. Se espera de los ciudadanos romanos que cumpla con los ritos debidos, pero no hay el nivel de indagación espiritual interna que sucede en el cristianismo. En el cristianismo, el Dios de los cristianos mira dentro de los corazones de sus súbditos, y los cristianos se defienden de muchas acusaciones de las autoridades religiosas romanas. Y cuando les dicen que no son buenos ciudadanos, porque dicen, nosotros somos muy buenos ciudadanos, porque ni necesitamos vuestras leyes, a nosotros nos ve Dios en los corazones. Y por tanto, entra dentro de nosotros mismos. Y no podemos hacer nada equivocado porque nos está observando. Es decir, es una religión comprometida, invasiva, como he dicho antes, que requiere una conversión. Y esa conversión es un rechazo. Es lo nuevo y lo viejo. Abandonar lo viejo para pasar a lo nuevo, y combatir, esta es la última característica, y esto es lo que hace intrínsecamente intolerante al cristianismo cualquier otra creencia o sistema religioso que no sea el cristianismo. El cristianismo tiene una vocación de proselitismo desde sus mismísimos orígenes, desde los viajes misionarios de Pablo hasta el día de hoy. Bueno, es un poco menos misionario, pero lo ha sido históricamente. Es una misión, una ambición de carácter universal. La religión romana no tiene esas ambiciones universales. Y como bien observó Nietzsche, la filantropía cristiana, es decir, este deseo de convertir a todo el mundo para salvarlos, aunque ese mundo no quiera ser convertido o salvado, es lo que hace a la religión cristiana básicamente intolerante. Los cristianos, durante la época de las persecuciones, siglo II, III después de Cristo, elaboraron un discurso muy sofisticado de la libertad religiosa y de la tolerancia. Fueron los primeros en la historia en reflexionar sobre la libertad de conciencia, sobre la libertad de culto como un derecho del individuo. Tenemos textos de un autor como Tertuliano en el siglo II que acuñó la expresión libertas religionis, es decir, la libertad religiosa es un concepto que acuñan los cristianos. Tenemos textos en los que se habla de tolerancia, es decir, los cristianos escriben, si no os gusta nuestra religión, si Jesús y sus ideas no os gustan, pues dejadnos en paz, que nosotros no hacemos daño a nadie. Es decir, una reclamación por la tolerancia, por la libertad, por el diálogo. Un autor del siglo
principios del siglo IV, Lactancio, muy cercano a Constantino, de quien vamos a hablar ahora, escribe una obra que se llama Las instituciones divinas, es una obra apologética de defensa del cristianismo y ahí aboga por el diálogo religioso. Pues bien, tan pronto como los cristianos pasaron de ser una religión perseguida a una religión dominante, es decir, desde la época de Constantino en adelante, ese discurso de la libertad desaparece completamente y se convierte en una fuerza represora e intolerante. Bueno, pues como un ejemplo de este carácter inclusivo de la religión romana, he puesto aquí esta imagen, que esto es un ara votiva, es una dedicatoria de un romano que se llama Tito Julio Plácido, que hace un voto, una promesa, paga a... Aquí viene a quien está dedicada este ara, y dice Divus Deabus, a los dioses y a las diosas, a los dioses y a las diosas, a las divinidades masculinas, a las divinidades femeninas, pues aquí vemos un poco es decir, a todo el panteón romano para que nadie se quede fuera. ¿Qué cambió el cristianismo? Bueno, en esta imagen vemos al emperador Constantino, esto es un retrato del emperador de un tamaño gigantesco, que es parte de una estatua que es fragmentaria, que está ahora en el patio de los Museos Capitolinos en Roma. Esta estatua enorme estaba colocada en la Basílica de Magencio, en el foro, todavía se ve una buena parte de esta basílica, que representa a Constantino, que fue el victorioso, del emperador Magencio, y Constantino, tras haber vencido a este emperador y haber entrado en Roma, se convirtió al cristianismo. No tengo tiempo aquí ni espacio para discutir cuáles fueron los motivos de la conversión de Constantino. Constantino se convirtió al cristianismo porque verdaderamente él, que era un devoto del dios Apolo, creyó, es decir, fue una conversión sincera, fue una conversión interesada. Se han escrito decenas de obras, centenares de artículos sobre la conversión de Constantino, pero lo que quiero que nos quedemos aquí es con un hecho. En el año 312, este emperador, que era un emperador pagano, pues se convirtió al cristianismo gracias a una visión que observó en el cielo el día antes de una gran batalla que iba a librar con su rival, el emperador Magencio de Roma. Ese día vio un símbolo de la cruz, un símbolo no de la cruz, del crismón, una J y una R, que son las dos letras del anagrama de Cristo, Christos en griego, y con un mensaje que ponía in hoc vinces, es decir, con este símbolo se entendía vencerás. Y Constantino lo hizo grabar en los escudos de su ejército y entró en batalla con el emperador Magencio y le venció en el puente Milvio, que está al norte de Roma. Magencio se cayó al río, desapareció y una buena parte de su ejército, y Constantino entró triunfal en la ciudad de Roma. Al año siguiente, en el 313, el Senado y el pueblo le dedican el arco de Constantino en Roma, que quien haya ido a Roma lo ha visto, enfrente del Coliseo, un arco que se hizo con poco de prisa y que tiene, es una especie de puzzle, porque está hecho con materiales de otros arcos de triunfo. Y ahí viene una inscripción del Senado en la cual agradece a Constantino y le glorifica por esta victoria. ¿Qué supuso la conversión de Constantino? Supuso que el cristianismo pasó de ser una religión sin estatus, como he dicho al principio, a una religión lícita, es decir, una religión más de las religiones romanas. Por tanto, los cristianos ya no serán perseguidos, recuperan las propiedades que les habían sido confiscadas durante las persecuciones, y a partir de ese momento el cristianismo comienza a ser una religión no solamente tolerada e incorporada a la religión romana, sino una religión privilegiada. ¿Privilegiada cómo? Pues con muchas donaciones por parte del poder imperial, con una serie de privilegios. Por ejemplo, el clero cristiano no tiene que desempeñar funciones públicas, que eran en la antigüedad
eran muy onerosas, suponían a veces inversiones enormes de dinero para quien las detentaba, y bueno, pues una serie de ventajas que obtienen también pasando a formar parte del gobierno imperial, desempeñando cargos públicos, etc. Este cambio que se inicia con Constantino, que se llama a veces la Revolución Constantiniana, culmina con el emperador Teodosio I, a finales del siglo IV, es un emperador hispano, que decreta que sea el cristianismo la única religión del imperio y prohíbe todo culto pagano. Es el siglo IV, por tanto, es crucial para entender este cambio profundo que se produjo en la estructura religiosa del Mediterráneo, que pasa de este politeísmo inclusivista a un monoteísmo intolerante y exclusivista. El cristianismo, que como decía a los cristianos que habían abogado por la libertad religiosa y por la tolerancia, transforman radicalmente su discurso a partir de la época de Constantino en adelante y a lo largo del siglo IV se elabora toda una teoría sobre la erradicación de otros cultos, de otros grupos religiosos, que son tres los objetivos de la erradicación. Por una parte, los politeístas o los paganos. Por otro lado, los disidentes, los herejes, es decir, aquellos cristianos que no se adaptaban al credo imperial. Y, en tercer lugar, los judíos. De todas maneras, entre estos tres grupos, el objeto de persecución más encarnizado fueron los herejes. En segundo lugar, los paganos. Y en tercer y último lugar, los judíos, que en el Imperio Romano siempre disfrutaron de un estatus particular y que estaban muy protegidos por la ley. Bien, pues este proceso de erradicación de los otros, que se inicia ahora, tiene dos vertientes. Por un lado, una vertiente legislativa, es decir, la emanación de una serie de edictos o de pronunciamientos imperiales que va destinado a erradicar a estos grupos, y tiene también una vertiente violenta. Esta vertiente violenta descontrolada, en su inmensa mayoría, pues de destrucción de templos, de agresiones físicas, no muy comunes, es verdad, y también de destrucción de textos de estos grupos que son enemigos de la ortodoxia. Vamos a ver una pequeña selección de estos textos legislativos. Están sacados del Código Teodosiano, como vemos aquí. El Código Teodosiano es un código legislativo que se compiló a principios del siglo V y en la época del emperador Teodosio II, y recoge leyes que estaban en vigor en esa época todavía desde tiempos de Constantino. Entonces, un compendio legislativo. El último libro del Código Teodosiano, el número 16, está dedicado a recoger la legislación religiosa y es una fuente fundamental para quienes nos dedicamos a estudiar estos fenómenos en el mundo antiguo. Este libro 16, pues, es una especie de manual de compendio legal sobre cuáles son las prerrogativas de los cristianos ortodoxos y cuáles son las prohibiciones de cualquier otro grupo que no sea cristiano. Si empezamos leyendo esta, que se refiere a los paganos, es de la época del emperador Teodosio, un feroz antipagano. Dice: nadie tendrá derecho a realizar sacrificios, que el sacrificio constituía la esencia de la religión romana. Nadie merodeará por los templos, no se paseará alrededor de los templos, ni visitará ni entrará dentro de los santuarios. Es decir, la prohibición total y absoluta de cualquier manifestación de culto pagano. Todos reconocerán que está prohibido entrar en los templos por la presente ley, de manera que si alguno intenta hacer algo relacionado con los dioses y los ritos sagrados, contraviniendo la ley, que sepa que no será eximido del castigo por ninguna concesión de favor imperial. Es decir, que aunque ruegue al emperador, el castigo no se lo va a levantar. Si cualquier gobernador no pone en práctica la ley, será castigado con el pago al tesoro del Estado de 15 libras de oro y los funcionarios de su oficina la misma suma, a no ser que se hayan opuesto con determinación a ello. Bueno, esta última parte
responde a un problema que era bastante generalizado en el imperio, es que las leyes se dictaban pero no se cumplían, no se ponían en práctica, porque la puesta en práctica de las leyes dependía de los gobernadores de las provincias. Los gobernadores, pues, unas veces la ponían en práctica y otras veces pues no las ponían en práctica. Había gobernadores paganos, cristianos, y había gobernadores más tolerantes, y en fin, como vemos aquí, el castigo de la ley va dirigido sobre todo, las penas van dirigidas a los gobernadores y al staff, a las oficinas de estos, para que pusieran la ley en práctica. Bien, sabemos de todas formas que a pesar de todos estos esfuerzos, el paganismo sobrevivió durante no solamente finales del siglo IV, sino todavía durante el siglo V, y sobre todo en las áreas rurales, que es donde se conservaron más las prácticas paganas, incluso cuando habían sido cristianizadas estas áreas. Vamos a ver ahora otras leyes que van dirigidas a los apóstatas y a los judíos. Bueno, básicamente a los apóstatas. Apóstatas quienes han abandonado el cristianismo para pasarse al paganismo o al judaísmo. Dice, a los cristianos bautizados que se pasan a los ritos y cultos paganos, les negamos la posibilidad de hacer testamento en favor de cualquiera, de manera que quedan apartados de la ley romana. He puesto aquí también en paréntesis, porque hay otras leyes, dice, tampoco tienen capacidad para dar testimonio en los juicios. Es decir, esta legislación lo que hace es privar a los ciudadanos apóstatas de los derechos de ciudadanía. Derechos, por ejemplo, el derecho de hacer testamento, el derecho también de recibir legados o el de dar testimonio en los juicios, que era propio de un ciudadano romano. La siguiente ley del Código Teodosiano dice, ordenamos que quienes se convierten del cristianismo al judaísmo y se unen a sus reuniones sacrílegas, cuando esta acusación sea aprobada, su propiedad le será confiscada y pasará al fisco. Es decir, pierde también uno de los derechos de los ciudadanos, que es la propiedad que desde la época republicana, los disidentes políticos, por ejemplo, se los enviaba al destierro y se confiscaban sus propiedades. Así, por tanto, la cuestión era seria. La disidencia religiosa se había convertido en una situación verdaderamente arriesgada. Es cierto que las leyes pues, no se aplicaban muy a menudo, que los jueces pues, eran bastante, hacían un poco la vista así por encima, pero siempre estaba la amenaza de la ley. Y sabemos que la ley en la antigüedad, lo dicen las propias leyes, el propio sistema legislativo no solamente estaba para ser cumplido, sino para aterrorizar a los súbditos. Y esta función de aterrorizamiento ya era suficiente. Si un vecino te denunciaba, por ejemplo, por hacer sacrificios en un templo, pues verdaderamente podías tener un serio problema. Por tanto, las leyes eran eficaces y al final lo acabaron siendo, porque a partir del siglo V, después de Cristo, podemos decir que la cristianización de Occidente estaba cumplida. Y desde entonces, pues hasta ahora, Occidente ha sido mayoritariamente cristiano. También tenemos una rica legislación, todo el libro 16.5 está dedicado a los herejes. Aquí he cogido una que habla de los herejes maniqueos. El maniqueísmo realmente los maniqueos no son cristianos en sí mismos, aunque comparten cosas con los cristianos, pero los cristianos los consideran como, los persiguen como si fueran una herejía, con las mismas leyes. Y dice, cuando se encuentre una asamblea de maniqueos, sus maestros serán castigados con un severo castigo. Los reunidos serán segregados de la compañía de los hombres por infames e ignominiosos. Y las casas y lugares en los que se enseña esa doctrina profana serán confiscados y pasarán al fisco. Así que, y sabemos que estas leyes sí que se aplicaron a los maniqueos. Y ya hay leyes contra los maniqueos desde la época de Diocleciano, desde muy principios del siglo IV, y fueron uno de los grupos más perseguidos, eran muy proselitistas. Pero los maniqueos duraron hasta, en el Imperio Romano hasta el siglo V hubo maniqueos. En las obras de Agustín tenemos bastantes debates y diálogos con los maniqueos, y los maniqueos llegaron hasta la China, donde el maniqueísmo ha sobrevivido hasta, creo que hasta época contemporánea. Vamos a ir concluyendo ya con unas pocas imágenes que ponen en evidencia
la parte violenta del conflicto entre paganismo y cristianismo o entre ortodoxia cristiana y herejía. Esta es una iluminación de un manuscrito medieval en el que aparece representado el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea se reunió en el año 325, es el primero de los concilios ecuménicos de la historia, que quiere decir que congregó o tenía la intención de congregar a los obispos de las iglesias de todo el imperio. En realidad, como se hizo en la parte oriental, solamente asistieron obispos del oriente, pero hubo más de 300 obispos que asistieron y lo presidió el propio emperador Constantino. Aquí lo tenemos en el centro, que está en majestad, como luego se representarán las imágenes de Cristo, en majestad como un pantocrátor. Y vemos debajo su nombre, aquí vemos a los obispos que están reunidos, vemos también a los soldados que protegen al emperador. Y en la parte baja encontramos la quema de los escritos de Arrio, que el Concilio de Nicea se reunió para discutir las doctrinas heterodoxas de Arrio con respecto a si Jesús era un Dios igual que el Padre, de la misma naturaleza, o la naturaleza era semejante. Arrio pensaba que era semejante a Dios, que era una persona divina, pero que tenía una parte de humanidad que le hacía distinto a Dios Padre, que no era como un Dios del mismo rango. Bueno, hay muchos cristianos ahora que siguen considerando también a Jesús un poco como un personaje divino más accesible que el Padre. Bueno, pues se decretó la quema de los libros de Arrio y aquí vemos esta imagen que lo representa. En la antigüedad sabemos que hubo quemas de muchos libros de maniqueos, de libros también de paganos, como por ejemplo los libros de Porfirio, que un filósofo neoplatónico, que no se han conservado, solamente en fragmentos citados por otros, debido a esta censura de la quema de libros, porque simbólicamente con los libros se quemaba también a su autor. Esta es una parte, por tanto, de la, digamos, una vertiente de la violencia del conflicto religioso de la época de expansión del cristianismo. Una forma común también de este conflicto fue la ocupación de los espacios sagrados. En la antigüedad se destruyeron templos, no solamente destruyeron templos cristianos, también los politeístas destruían templos o los expoliaban de vez en cuando algunos emperadores o generales que necesitaban fondos, pues se sacaban los fondos de el oro o la plata, otros fondos de los templos, es decir, que expoliaciones de espacios sagrados se produjeron también en el mundo clásico. Pero una forma común de expoliación simbólica de estos espacios sagrados fue la ocupación, de la colonización de los espacios sagrados. Aquí vemos un ejemplo de cristianización de un templo. Este es una imagen que viene del templo de Isis en Philae, en Egipto, uno de los templos más visitados y más venerados del Egipto antiguo. Y aquí vemos una cruz. Lo que se ha hecho es cristianizar, marcar este templo pagano y hacerlo, digamos, execrar de alguna forma este espacio sagrado. Y en esta imagen vemos el templo de el emperador Antonino Pío y Faustina en el Foro Romano, en el que vemos que el templo ha sido ocupado, el espacio, por una iglesia cristiana. Esto es muy, muy común en Occidente y lo tenemos nosotros en la mezquita de Córdoba, por ejemplo, también ocupada por una iglesia cristiana. Siempre ha habido una creencia de que los espacios sagrados contenían una dinamis, una especie de energía divina, y lo que hacen las religiones siguientes es ocupar ese espacio y apropiarse de él. Por eso, por ejemplo, en arqueología, cuando uno quiere encontrar el templo dedicado, por ejemplo, a la tríada capitolina en una ciudad, pues debe empezar, o el dedicado a Augusto o a otros emperadores, es decir, los grandes templos de las ciudades se encuentran en el foro y uno los debe empezar a buscar en el sitio de la catedral cristiana.
muy común encontrarlo así en muchas excavaciones, por ejemplo, en Juliobriga, que es una ciudad romana de Cantabria, que aquí hay muy pocos restos de época romana, se ha excavado el foro y debajo de una iglesia, una pequeña iglesia románica, de esta se encuentra el lugar donde seguramente estaba el templo dedicado a la Tríada Capitolina. Es, como digo, una constante, esta apropiación, en este caso, incruenta. Aquí vemos un ejemplo de una destrucción de del mosaico de la sinagoga de Filipópolis del siglo III, que actualmente se encuentra en Bulgaria, y vemos entonces que ha sufrido una destrucción muy potente el mosaico. Es cierto que estas destrucciones no siempre son intencionadas, no siempre son, digamos, un crimen de naturaleza religiosa, sino que también el paso del tiempo, la destrucción, pues hace su labor de destrucción, pero este parece un caso, los arqueólogos así lo dicen, de destrucción intencionada. Es decir, una buena parte del patrimonio religioso también de la antigüedad ha sido o bien absorbida o bien violentada por los cristianos. Y ya voy a concluir el caso, digamos, más famoso, más conocido, más doloroso de una violencia producto de la intransigencia y la intolerancia cristiana fue el asesinato de la filósofa neoplatónica y matemática Hipacia. Hipacia era una intelectual pagana que vivió en el siglo V después de Cristo. Sobre ella tenemos muy poca información, pero sabemos suficiente porque la información que tenemos es muy fiable. Y ha pasado a ser conocido su triste historia, que fue asesinada por los cristianos intolerantes por la película de Alejandro Amenábar Ágora, que está muy bien, recrea muy bien este ambiente religioso tardío de Alejandría, que era una ciudad muy cosmopolita, que durante siglos había visto convivir escuelas filosóficas de muy distinto carácter y también grupos cristianos, judíos y paganos, una ciudad verdaderamente mezclada, étnica y cultural y religiosa desde estos puntos de vista, ¿no? Y sabemos muchas cosas de Hipacia porque, por ejemplo, conservamos cartas dirigidas a esta maestra por uno de sus discípulos que aparece en la película, que es el obispo, que se convirtió en obispo de Cirene, está en la actual Libia, este obispo fue un alumno de Hipacia y entonces la ciudad de Cirene le convirtió en obispo un poco en regañadientes y tenemos cartas que van dirigidas a Hipacia y le habla de sus inquietudes y bueno, pues sabemos unas cuantas cosas sobre su vida y sabemos detalles sobre su muerte que lo narran fuentes cristianas y efectivamente Hipacia fue asaltada, ella y su escuela, por un ala radical muy, muy fundamentalista de cristianos de la iglesia alejandrina, los Parabalani, que eran unos monjes enfermeros que hacían mucha labor social y estos eran pues, como el ala más radical y más ignorante del cristianismo. Y en la época pues, también de un obispo bastante intransigente, que había de todo en la antigüedad, pues Hipacia fue arrastrada por la ciudad de Alejandría y despedazada. Uno de los ejemplos más dolorosos y también muy representativos de este final de la antigüedad en la que la barbarie también imperaba ya sobre los principios del racionalismo clásico. Un último ejemplo de esta violencia y de esta ocupación de los espacios sagrados, aquí tenemos los restos del templo de Bel en Palmira antes de su destrucción en el año 2015 por el ISIS. Este templo, Bel era una divinidad masculina equivalente a Zeus o a Júpiter, era una divinidad muy, muy venerada en el Oriente
y fue convertido en iglesia en la época bizantina y después, cuando llegaron los árabes, pues se fue convertido en mezquita. Es un ejemplo entonces de tres culturas religiosas ocupando un mismo espacio. Bueno, pues mal que bien, el templo había ido sobreviviendo entre las ruinas majestuosas de Palmira hasta que los talibanes dinamitaron. Este es uno de los delitos de patrimonio más tristes de los últimos tiempos. Y aquí tenemos la barbarie asentada, efectivamente, estos soldados del ejército campando aquí por encima de las piedras de lo que fue este lugar sagrado para muy diversas culturas. Y bueno, pues para no terminar con esta triste imagen, en esta última diapositiva tienen un resumen de el contenido de esta conferencia. En esencia, el Mediterráneo greco-romano era, parafraseando el título de un libro famoso y controvertido de Hopkins, un mundo lleno de dioses. Lo fue así a lo largo de la mayor parte de la historia antigua. El Imperio Romano en particular era un mundo pluralista y globalizado, en el que convivía una variedad de devociones y prácticas religiosas, generalmente en paz, sin que llegara a formularse una teoría de la libertad o la tolerancia religiosa, hasta que lo hicieron los cristianos. La religión romana era inclusiva y, salvo en el caso de algunos cultos socialmente reprobables, permitía a los ciudadanos elegir la religión de su gusto sin ejercer control sobre las creencias individuales. No era extraño en este universo politeísta que los ciudadanos practicaran varios cultos a la vez, los ligados a la familia y al ámbito doméstico, a los dioses locales, a los del Estado o a los de la asociación profesional de pertenencia, junto con rituales al margen de las religiones establecidas, como la magia y de procedencia geográfica diversa. Esta situación cambió con la expansión del cristianismo, una religión con ambiciones universalistas, incompatible con cualquier otro sistema religioso y combativa. Frente a toda previsión, el cristianismo, una secta minoritaria durante los tres primeros siglos del imperio, acabó desbancando al politeísmo como religión del Estado y marginándolo hasta impedir cualquier renacimiento futuro. Por este motivo, en Europa la cultura es cristiana. Y nada más. Espero no haber aburrido mucho, que esta conferencia sirva sobre todo para reflexionar sobre quiénes somos y también para estimular un poco las ganas de saber más sobre este mundo tan maravilloso, tan rico, tan cercano a nosotros, a la vez que tan lejano como es el mundo romano. Muchas gracias.